su programa, Citas con Dios, y es nuestro noticiero, ¡tambores!, que se llama Noticias del Cielo. Bueno, mi nombre es María Victoria, para los que no me conocen, pero mi apodo de invitada es Juanina, y Emilia Galvis es su nombre, pero ¡Tulia!, se va a llamar Tulia en esta serie. Entonces, antes de que yo les pueda compartir esta palabra, miren qué debemos hacer antes de poder enseñar esto. Mili, dile al público. ¡Orar! Muy bien, orar. Entonces cierren sus ojitos y pónganse en posición de oración. Entonces vamos a comenzar. Padre Santo, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos permites un día más, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos transmitir esto a niños que tal vez no te tienen en su corazón, Señor. Guíanos por el camino que tienes para nosotros, Señor. Gracias por siempre estar ahí, Señor, por ser una persona agradable, Señor, un amigo más que todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuestro personaje de hoy es una persona que nace en casa. ¿Cómo se llaman las personas que nacen en casa? Personas desobedientes, muy bien. Pero esta personita en especial se llama... Dime el público. Muy bien. ¡Jonás! Entonces, yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia de Jonás, pero por ahí ya deben haber personas que no la conocen. Entonces, yo se las voy a contar. Yo la cuento. ¿Tú la cuentas? Bueno, vale. Jonás, me dijo Jonás, ve a Nínive a predicarle a las personas. ¿Por qué? ¿Qué hacían esas personas? ¿Cómo eran? Eran groseras, les gritaban a otras personas. Bueno, está bien. Y se combate, no necesita. Se fue para Tarsis, porque quedaba al otro lado de mi vida. Sí, al otro lado. Y cuando se fue en el mar, en el barco con las otras personas. Lo que pasó, sí, muy bien, Jonás cayó al agua, pero es que vino una tormenta muy grande, sí, y un viento fuerte y soplaba. Sí, y Jonás se cayó al agua y Dios mandó un pez gigante así y se lo comió. Lo que pasa es que las personas dijeron, uy, no, aquí lo que pasa, Jesús no nos manda eso cuando sabemos que somos personas de bien. Alguien está desobedeciendo a Dios. ¿Quién será? Entonces preguntaron. Yo. Y Jonás al principio se quedó calladito. Pero después dijo, soy yo no le estoy obedeciendo a Dios. Entonces la gente le dijo, perdón, pero nosotros no podemos arriesgarnos. Entonces tiraron a Jonás a la agua. Y entonces mandó un pez gigante. Así. Y se fue nadando así súper rápido. Y se comió a Jonás. Y entonces Jonás pasó 3 días en la panza del pez. En la panza del pez. Hasta que oró y le clamó a Jesús. Y Jesús mandó al pez que fuera a la orilla y vomitara a Jonás. ¿Qué aprendimos de esa historia, amiga? ¿Tú qué aprendiste? Que no tenemos que hacer todo a nuestra manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Muy bien, eso está muy bien. Y nuestra manera es la desobediencia, ¿cierto? Decimos, no, esa manera que nos manda Dios no me gustó. No, eso está mal. Nosotros debemos tomar las órdenes que Él nos da porque tienen un propósito para el plan grande que Él tiene en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, sobre este tema de la obediencia. A propósito, Él nos cuida. Muy bien. Hablando de este tema de la obediencia, tengo este versículo que quiero que por favor vayamos a Efesios 6, del 1 al 3.
dice así: hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una vida larga en la tierra. ¿Qué significa? Si nosotros obedecemos a Dios y honramos a nuestros padres, o sea, los obedecemos, les hacemos caso, nos portamos bien, vamos a tener una vida más larga en la tierra y pues vamos a tener la vida eterna en el cielo, ¿sí? Y tenemos todo el cuerpo limpio. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer es que cada vez que nosotros vayamos a hacer alguna cosa o que vayamos a tomar una decisión, vamos a pensar, yo quiero hacerla de esta manera, pero Dios a mí me dijo que lo hiciera de esta manera. Entonces tú piensas, ¿yo cuál debo hacer? Entonces vas a pensar en esta palabra y vas a decidir la buena decisión, que es siempre obedecerle a Dios en lo que Él nos manda. Si quieres terminar. Entonces, vamos a cantar una canción que nos cuenta la historia de Jonás, ¿listo? Entonces, una. ¿Con gatitos qué? Muy bien. Entonces, vamos a cantar esta canción que se trata de Jonás y todo lo que él desobedeció. Y es así. Jonás no le hizo caso. Y también, algo muy importante que se me olvidó decirles. Y es que, miren, así mismo, si nosotros cometemos un error, somos desobedientes, pero nos arrepentimos de ese error y pedimos perdón, Dios es una persona muy generosa y muy grande que va a recibirnos aceptados y pues va, y nos nos va a perdonar. Nos ama. Entonces vamos a empezar con la canción. Una, dos, tres. Una, dos. ¿Sale, familia? Listo. ¡Sí! Dios le dijo a Jonás, ven y predica a Nínive, que lo salvaría, lo rescataría. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Jonás quiso huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento y una tormenta que no paró. Oh, 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 oh. Tormenta que no paró. Oh, 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 oh. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él. Tres días hasta que él oró y clamó. Oh, 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 oh. Hasta que él oró y clamó. Oh, 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 oh. Hasta que él oró y clamó. Listo, Mimi. Para finalizar, viene algo muy importante. Y es que hay niños que tal vez no han aceptado a Jesús en su corazón. Y eso es muy importante. Entonces, quiero que repitan. Es muy importante abrirle la puerta del corazón a Jesús. Muy bien. Así nos va bien en nuestros días y podemos abrir el camino al cielo para tener vida eterna. Entonces, quiero que repitan después de mí. Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor. Abre la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Guíame, Señor, por el camino que tú tienes para mí, Señor. Dame las buenas influencias que necesito, Señor. Hazme convivir con las personas que tú quieres que estén conmigo, Señor, que sean buenas para mí. Guíame con sabiduría. Ayúdame a nunca apartarme de tu lado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, Emilia, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos hoy, ¿sí? Hoy aprendimos que la obediencia es importante. Y en caso de que haya desobediencia, ¿qué hace Dios si le pedimos perdón?
¿Qué es Dios, Mili? ¡Una sorpresa es! Nos perdona. Muy bien. Listo. Entonces, como ya saben, le pedimos perdón a Dios cada vez que hayamos hecho algo malo. Y todo lo hacemos a su manera. Chao, nos vemos en la próxima.